¿Qué tal, amigas, amigos de Radio Encuentro y de NTV? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de El Resaltador, este espacio sobre el final de la semana en donde tratamos de resaltar aquellos hechos que consideramos los más importantes de los últimos días. Y sobre eso vamos a empezar rápidamente destacando lo que fue el masivo rechazo popular de vecinas, vecinos de Viedma, como así también de todo el país, que tuvieron su epicentro en Capital Federal, pero también aquí su movilización en Viedma, rechazando el presupuesto que presentó el Poder Ejecutivo Nacional, el gobierno de Mauricio Macri, de cara a lo que es el periodo 2019, un presupuesto que reduce las partidas para los ministerios más importantes o aquellos que garantizan derechos a la salud y a la educación principalmente, pero en todos los aspectos de la Administración Pública Nacional, y por eso hubo un fuerte reclamo. Finalmente se aprobó, como sabemos, a mediados de esta semana en la Cámara de Diputados, todavía debe ir a la Cámara de Senadores, pero en las calles se vivió el rechazo de la comunidad a nivel nacional, en Capital Federal y también aquí en Viedma. Estamos acá para protestar contra un presupuesto que no nos tiene en cuenta y que plantea unos recortes monstruosos en áreas vitales como salud, educación, seguridad social. Para aquellos que piensan que nosotros solo estamos luchando por nuestro salario, la realidad es que luchamos por mucho más que eso. La infraestructura para las escuelas va a estar sumamente descuidada y es algo que no podemos permitir, porque ya se cobró dos vidas de las que sabemos y las posibilidades de educación de otros tantos, ¿no? La sociedad debe saber que no somos nosotros los que no queremos hablar y no somos nosotros los que no le ponemos el cuerpo a la cuestión, porque somos los que estamos todos los días en las escuelas con este presupuesto. Así que la invitamos a la gobernadora a que dialogue, como tanto dijo en campaña, y a que podamos ponernos de acuerdo. Nosotros no nos negamos al diálogo, pero sí nos negamos a que por decreto se decidan las cuestiones. Nosotros seguir reforzando nuestra intención de oponernos a todo lo que sea el hambre del pueblo y de los compañeros. Este presupuesto ya es recontra sabido que lo que hace es sacarle a los sectores populares y del trabajo para pagar la bicicleta financiera y los intereses del Fondo Monetario. Así que nos parece que es sumamente importante que no solamente los sectores de los movimientos sociales y trabajadores, sino también toda la clase media, las pymes, los pequeños empresarios, se sumen también a generar un polo de oposición a esto que en realidad es más recesión, es más hambre, es un país más chico. Realmente la construcción de un país bananero en manos de estos tipos que en realidad lo único que les interesan son sus propios negocios. Es un presupuesto que va a dejar sin financiamiento a los hospitales, sin financiamiento a todas las ayudas sociales, a la asignación universal por hijo, al salario social complementario. Por lo tanto, nos parece que basta de pagar el ajuste, la bicicleta y la fiesta de unos pocos con el hambre de los compañeros. Intentamos traducir en los 5 proyectos de leyes que presentó la CETEP junto con la CCC de Barrio de Pie y otros movimientos sociales lo que está pasando en los barrios. Por supuesto, la emergencia alimentaria es crucial porque la inflación pegó durísimo en los alimentos más básicos. La emergencia en adicciones también, porque vemos que lejos de lo que dice la ministra Bullrich, el narco y los transas nos siguen llevando a los pibes y no tenemos dónde ponerlos, dónde ubicarlos, dónde tratarlos, dónde contenerlos. Otro de los temas que queremos destacar de esta semana tiene que ver con un nuevo aniversario del asesinato, el femicidio de Karen Álvarez, con una serie de actividades que se iniciaron a principios de este mes de octubre con la campaña del Banco Rojo. Hemos compartido el testimonio de Edith Miller y de Gladys Cofré, de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Municipalidad, dando detalles de lo que es esta campaña a nivel internacional y que por primera vez se lleva adelante en una ciudad de la Patagonia, Argentina, y es en este caso en Viedma, motorizada
por la familia de Karen Álvarez. Se cumplió el día viernes 26 de octubre el cuarto aniversario del día en que se encontró el cuerpo ya sin vida de Karen. Vamos a compartir lo que ocurrió ese día, en donde precisamente se dejó instalado de manera fija un banco rojo en homenaje a Karen Álvarez especialmente, pero también a todas las víctimas de femicidio de nuestra provincia y del país. El banco instalado en la Plaza San Martín frente al Poder Judicial. Hoy se cumplen 4 años del femicidio de Karen, una niña de 14 años que fue víctima del femicidio, que decimos que tiene que ver con uno de los delitos más terribles y aberrantes que le puede pasar a una niña. Y vuelvo a repetir, una niña que a todos nosotros nos falta, porque le falta a su sobrina que está acá, le falta a la madre, al padre, a los tíos, a las hermanas que están por acá, le falta a las tías, a las primas, pero también a todos nosotros nos falta. El Banco Rojo es un proyecto que nace en Italia. En el 2016 se presenta por primera vez, el 25 de noviembre del 2016, en el marco del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer. A partir de ahí comienza a recorrer el mundo y este es el primero en la Patagonia. No hace mucho que llega a nuestro país. Y este es una propuesta que hizo la familia de Karen, que trajo Eddie para hacerlo en conjunto con la municipalidad. Y de la municipalidad, ¿cómo vamos a no acompañar y a no trabajar en este tipo de proyectos? Los de la municipalidad, nosotros creemos que es una política de Estado, debe ser así. No podemos hacer simples actos o acciones compensatorias cuando estamos hablando de estas temáticas. Y lo llevamos a cabo a través del programa de políticas públicas con enfoque en derechos humanos. Uno de los ejes más importantes es el de reducción de la violencia. Es como factor fundamental para la convivencia social y con el desarrollo y para el desarrollo democrático. Karen tenía 14 años, hoy nos falta a nosotros la familia, a mí me falta una hija, a sus hermanos le falta una hermana, a sus sobrinos le falta una tía. Y a todos nos falta Karen en esta sociedad. Les agradezco a todos por acompañarnos y solo pedirles a todos que nos involucremos más, que nos comprometamos más. No nos paremos en la vereda de enfrente y mirar lo que al otro le pasa. Si no involucrémonos, acompañemos. Y así puede ser que un día podemos llegar a salvar una vida. Y nada, gracias a todos por estar acá. Y vamos a seguir hablando de la justicia y la necesidad de su rápido accionar. En este caso, haciendo referencia a un hecho que ocurrió hace ya 6 años, estamos hablando del asesinato de Jonathan Peña, ocurrido en la localidad de El Cuy. Fue asesinado y hay dos personas que al momento de cometerse el crimen eran menores de edad, que fueron condenadas a prisión por 6 años. Debido a su condición de menores de edad. El propio Jonathan también tenía 16 años cuando fue asesinado por puñaladas. Lo cierto es que esta semana se llevó adelante una audiencia de casación en donde se está solicitando que esta pena no se cumpla de manera efectiva y, por otro lado, que los menores puedan quedar en libertad. Menores que ahora ya son mayores de edad. En ese marco conversamos con Norberto Peña, el papá de Jonathan, y también con Vilma Pichimil, la mamá de Jonathan Peña, quienes consideran que además de estas dos personas que ya están condenadas, hay complicidades que están relacionadas con el crimen de Jonathan Peña. No saben por qué lo mataron y consideran que también hubo irregularidades en la investigación que llevó adelante la justicia y la policía. Nosotros desconocemos desde el principio, porque no sabemos por qué le hicieron esto, o lo mataron, o en fin, no sé. Hasta ahora no hay una clave, o sea, un fijo que digan, bueno, lo matamos por esto, por aquello, ni tampoco, pero bueno, no está claro todo todavía, porque hay adultos, hay menores. Lo que pasa es que de abajo
De principio fue mal barajado, que fue la fiscal Ana Benito y el doctor Tabare o Tobare, y bueno, y ahí quedamos en mal barajado, o sea. Principalmente está el jefe, que Carrizo, que se tapó todo, encubrió todo, como el médico, el doctor también, Bernel. Y bueno, ya hicieron todo ello a su manera. Bueno, lo único que quiero es justicia por mi hijo. Que la justicia vuelva e investigue bien. Investigue bien porque desde el principio no investigaron nada, ni la justicia, ni la policía, nadie. No. El que encontró a mi hijo fue mi marido. Incluso ese día él fue a hacer la denuncia, no se la quisieron tomar. Fui yo después, me tomaron la denuncia y me hicieron ir con ellos a hacer el rastrillaje, ¿no? Y ahí donde mi marido encuentra a mi hijo, por ese lugar ellos habían pasado como dos veces. O sea, hicieron un rastrillaje primero la policía y no encontró nada. No encontraron nada ellos. ¿Y después fue Norberto y el policía? Sí, encontró. Sí. Es que ellos ya tenían todo planeado, porque el padre de la piba es comisario, Víctor Hugo Carrizo. El médico donde supuestamente lo matan a mi hijo vivía al frente de donde supuestamente lo matan a mi hijo. Y a mi hijo lo anduvieron trayendo hasta en Roca. Cuando la ambulancia del CUI encuentran sangre. Y hasta el día de hoy yo no sé de quién es la sangre, si es de mi hijo o es de otra persona. Hasta el día de hoy yo no sé, porque no nos han mostrado nada a nosotros. Vamos a compartir un pequeño corte y en un ratito vamos a seguir con más Resaltador.